Maestros de la Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río anunciaron la realización de paros de labores escalonados ante la falta de cumplimiento en el pago de sus percepciones atrasadas por más de dos años. Los docentes exigen se de cumplimiento a los anuncios que hicieran públicos las autoridades educativas sobre el pago de sus salarios pendientes de dos ciclos escolares. Programamos ahorita pagos escalonados, sí, pero pues no queremos hacer mal uso de ese tipo de recursos porque los perjudicados va a ser la escuela. Eso lo tendríamos que ver en conjunto con todos los maestros para ir programando ese tipo de pagos. No nos llegó nada, no nos llegó nada ¿sí? Queremos que responda la autoridad, pero las promesas, pues la mera verdad no se cumplieron. Entonces hay que hacer cosas más drásticas. Pues sí, en el escritorio siguen estando, yo creo, porque mire, eh, nosotros estamos esperanzados, estamos bien emocionados, ilusionados inclusive eh, de esperar en esta quincena nuestro pago. Ya es tiempo, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, porque eso nos, pues a nosotros nos hace fuerte ser maestro, pero también nos hace fuerte el pago. ¿de ¿Dónde está? Eh, aquí vinieron las autoridades, estuvieron inclusive en, en el ICO donde empeñaron su palabra, se comprometieron que en esta quincena más tardar ya llegaba el pago a los maestros y pues ahorita nos dan la noticia de que llegó nómina, qué bueno, qué malo que no llegó completa, que no llegó lo que se prometió, no llegó lo que se debe. Entonces nosotros pues estamos desesperados y vamos a irnos ya a programar unos... Paros escalonados, ¿por qué no decirlo así? Dijeron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pues precisaron que es injusto que no se les dé cumplimiento al pago de su salario. Señalaron que su situación laboral es complicada, ya que la condición económica es insostenible ante el incumplimiento en el pago de sus quincenas.